El pasado 9 de noviembre caía el muro de Berlín. Era una pieza más de la caída de los regímenes autoritarios del Este. Antes, un mes antes, Polonia había visto por primera vez en 40 años llegar al poder a un primer ministro que no pertenecía al Partido Comunista. Luego vinieron los demás. Está con nosotros esta noche don Nicolás Artorius. Soy diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Español por Sevilla. Yo personalmente, en esa idea que se tiene de marxista-leninista como un dogma, digamos, terminado de ideas, no lo he sido nunca. Y en cuanto a lo que significó Lenin y Marx, debo decir, en este momento en el que todo el mundo probablemente piensa que lo mejor es no decir estas cosas, yo quiero decir que me parece muy bien lo que hizo Lenin en la Rusia zarista del año 17. Siempre he pensado que eso no valía para nosotros. Y me parece muy bien como acontecimiento histórico fundamental. Y en cuanto a Marx, considero que es muy importante la aportación que ha hecho Marx a la historia del pensamiento universal, y creo que se puede decir que yo me considero en ese sentido marxista, pero en términos muy laicos. Es decir, hoy decirse marxista pues sería un poco tan antiguo como decir que uno es darwinista o que uno es freudiano. Es decir, creo que ha habido muchas cosas después y, por lo tanto, hay que evolucionar. ¿Va a ser el capitalismo el que reemplace al comunismo tal y como lo conocemos en Europa Occidental? Hombre, yo espero que en España seamos lo suficientemente, yo diría, cultos, ¿no?, para no identificar capitalismo y democracia. Yo creo que el triunfo de lo que ha sucedido en los países del Este, que yo comparto lo que dice Joseph, en el sentido de que no se puede hacer un análisis todos lo mismo, porque son países muy distintos, que han tenido historias diferentes, que han tenido procesos distintos, pero en fin, tienen rasgos comunes. Creo que es algo enormemente positivo desde mi punto de vista, pero que es el triunfo de la democracia, no el triunfo del capitalismo. Es el triunfo de la democracia. Ahora los ciudadanos, libremente, en elecciones libres, tendrán que votar libremente a los partidos que consideren que deben de tener su confianza. Y desde luego que se podrá ir hacia un restablecimiento o un establecimiento de formas capitalistas de producción y de propiedad privada como los conocemos en Occidente. Yo estoy seguro que se irá probablemente a economías de carácter mixto, o se podrá ir en una línea más socialista, o sea, una economía más pública, más social. Eso lo decidirán las próximas elecciones, yo espero que libremente, el modelo económico. Lo que para mí hay claro es que es fundamental que se hayan barrido los regímenes que había en esos países, que el pueblo de todos estos países tenga libertad absoluta para decidir su destino, y me parece que son procesos enormemente positivos. Ahora, que eso necesariamente, el restablecimiento de la democracia en estos países, conduzca al capitalismo más o menos salvaje y que vayan por una vía en esa dirección, yo por lo menos no me gustaría. Pero evidentemente eso va a ser una decisión que tienen que tomar los pueblos de cada país, libremente. Señor Sartorius, ¿va a seguir a la crisis del comunismo una crisis del anticomunismo? Anticomunismo que tiene su origen básicamente en los Estados Unidos de América. Y en este sentido, ¿corren algún peligro los Estados Unidos de América de perder protagonismo, hegemonía en el mundo con este ascenso de Europa? Bueno, yo lo que creo es que en este momento hay una crisis total, yo digo total, porque no es solo un problema de modelo político, sino general, de muchos de estos países que se está viviendo y que todo el mundo conoce cómo se está produciendo, que puede crear una ola de anticomunismo, que también está produciéndose en ciertos sectores, y el riesgo de que haya una especie de envalentonamiento de Estados Unidos, que yo lo he dicho el otro día en un artículo, en el sentido de decir, bueno, nos hemos quedado solos en el campo y podemos hacer lo que queramos. Yo creo que eso es un poco peligroso. Se ha visto en el tema de Panamá, por ejemplo, en la invasión de Panamá. Eso sería peligroso. Yo creo que a los europeos no nos interesaría que se produjese un movimiento en la dirección de que hay ya solo uno que es el que tiene toda esa fuerza, ¿no? Me parece que eso no sería nada positivo, sino que tenemos que buscar una situación en Europa que facilite que estos países logren una estabilidad política y social y económica. Creo que hay que ayudar a estos países para que encuentren un camino democrático y socialmente avanzado. Eso es lo que a mí me gustaría que sucediera, que se mantengan esos elementos avanzados socialmente.